¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a Forza Horizon 5. Hoy estamos con un Ferrari 812 Superfast de 2017. Ayer estuve en Barcelona grabando un vídeo con un Ferrari Portofino. Si no me seguís en Instagram, no, os lo habéis perdido. Tenéis que seguirme ya en Instagram, porque dentro de poco, dentro de pocos días, voy a lanzar ese vídeo, ¿vale? Entonces tenéis que estar muy atentos para dar like, suscribiros y participar en un sorteo que vamos a hacer. Muy fácil. En el vídeo lo explico todo, no os lo perdáis. Hoy, like, suscripción a este vídeo también. Vamos a probar este Ferrari 812 Superfast, que la verdad que creo que sí lo tuneé en el Forza Horizon 4, pero en el 5 todavía no le hemos dado caña. Tunearía el Portofino, lo que pasa que ya lo hemos tuneado. Así que bueno, pues yo creo que podemos ir directamente ya a lo que vendría siendo la autopista, porque bueno, pues lo que queremos aquí es siempre sacar el máximo rendimiento a los cochecillos que estamos tuneando. Y en este yo creo que la cosa no se va a quedar corta, porque tiene muy buena pinta. Y yo creo que esto a los 450 puede llegar. Igual es una barbaridad lo que acabo de decir, pero ahora lo veremos. ¿Cómo suena? ¿Cómo se mueve? ¡Qué bonito es! Y qué presencia, ¡Bah! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! De verdad, o sea, os estaba hablando del vídeo del Portofino, no os lo perdáis, porque es absolutamente increíble lo que un coche puede transmitir. Y yo no había vivido nada igual como lo que viví ayer. Así que bueno, pues como digo, atentos a la carretera, atentos al canal, se viene pronto el vlog con el Ferrari Portofino real, y atentos también a Instagram, ¿vale? Muy importante que me sigáis todos en Instagram y estéis atentos a todo. 340, por lo pronto. Si te marchas, 350, no da para más, También os digo que 350, joder, 354, a ver los frenos. Frenos bastante buenos, aunque os diría que igual se pueden mejorar un poco. Va a ser difícil mejorarlos, pero vamos a ver si se puede, si el juego lo permite, porque no es tan mal tampoco, No es tan mal, pero vamos a ver, venga. A ver qué encontramos por aquí. Es que siempre que llegamos aquí hay festival y música, que me apetece bastante irme de fiesta. Vale, mejora personalizada. Lo primero de todo, se le puede cambiar el motor, ¿cierto? Se le puede, sí. Vale, vamos a ponerle la aspiración aquí, un turbito doble, a ver cómo suena. Vale. Ahora se lo aplicaremos y le vamos a meter todo lo que vendría siendo de serie. A ver. Vale, tampoco suena mucho exagerado, Vale. Lo tenemos. Tenemos el motor hasta arriba, los frenos no nos los deja cambiar. Vale, no pasa nada. Ya es un S2, Ya es un S2 y yo creo que luego le podemos meter el V12 y metiéndole el V12 ya 300 kilos menos, Metiéndole el V12 ya lo tenemos todo. Vale, a ver, el embrague, ¿la vamos a cambiar la transmisión? Sí, no. ¡Oh! ¡9,9! ¡9,9, tío! ¿Qué me estás contando, tío? Las ruedas, las llantas le voy a dejarlas de serie, Me parecen absolutamente bonitas. Lo que igual sí, las vamos a hacer un poco más grandes. Igual también os diría que las pintaría de color negro, Vamos a mirar los diseños y los vinilos que la gente ha hecho. Esto, como no se podrá cambiar, será lo de Forza. Pues lo vamos a dejar tal cual. Vale, ¿cuánto tenemos ahora? Teníamos 788 caballos y tenemos 1300. Casi el doble, tío. 1300 kilos y 1300 caballos. A kilo por caballo, más o menos. Vale, vamos a mirar el túnel personalizado. 437. Y lleva el motor de serie, Bueno, a ver, 442. De serie no, porque lo hemos puesto hasta arriba. Pero si le ponemos el V12 luego, ¿mejorará? No tengo ni idea. Vamos a mirar los diseños, ¿vale? Igual conservo el color. Uf, qué bonito este, Uf. Qué bonito este también. Uf. Dios, qué guapos están todos, Voy a ponerle este. Voy a ponerle este, a ver cómo se ve. Vamos a mirarlo y si no, luego le pongo el original. Guardando en mis diseños. Ok. ¿Vale? ¿Está costando? Lo tenemos. A ver. Forza vista. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Está guapísimo! Esto es así como rollo de fibra de carbono, ¿no? Bueno, no sé lo que es. ¿Esto lo tiene el huracán por detrás? Dios, no tengo ni idea de lo que es esto, pero esto está precioso. Está precioso, tío. ¿Cómo ha cambiado? Vale, vámonos. Vámonos a probar esta locura. Buah, 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 buah. Olvídate. Vale, vámonos. El manejo no sé cómo irá, pero ya vamos a 250, Casi, ya está. Dios. Mira cómo viene este también, pero ¿esto qué es?
Venga, hasta luego, amigo. Sí, sí, frena porque si no nos matamos. Yo no freno. 380 ya, ¿eh? El manejo, a ver qué tal el manejo. No lo pierdo. El Guiri se lo ha perdido, el Guiri se lo ha perdido, ¿eh? Hasta luego. ¿Vale? Va bien, va bastante bien, ¿eh? Para ir como vamos. Va bastante bien para ir como vamos, ¿eh? Dios, es precioso, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Simplemente precioso, ¿eh? Vale, 380 ya, casi 400. Esta curva en 400. Joder, por algo se llama super fast. El saltito perrón. Ah, ahí lo tenemos, ¿vale? Joder, qué barbaridad es esta, tío. ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena, tío? 420. ¿Qué es esto, tío? 420. 440. 441, qué locura, tío. Y le queda, me parece que le queda bastante bien en los detalles estos de aquí delante, ¿eh? Aunque sí que es cierto que igual el original es el mejor de todos. Pero qué guapo está, 442, literalmente lo que marcaba el tuneo, Vale. Vale, vamos a mirar si tiene ruleta. Que sí la tiene. Vale, nada. Vamos a por ella. No, esto no lo quiero. Esto, esto y la wheel spin. ¿Vale? 10.000 pavos, bueno. Bueno, peor es nada. Ok, y vamos a ir otra vez a el garaje. Porque con el motor V12 no sé si vamos a mejorar algo. Vamos a probarlo, ¿vale? 442 con este. Vamos a probar con el otro. Vale, los puntos no me interesan porque los acabamos de gastar. Mejoras y tuneo. Mejora personalizada. Vale, vamos a cambiar el motor. Perdemos 500 caballos, pero igual ahora pues ganamos, Hay que esperar. Hay que esperar a meterle todo esto. El otro era 1300 caballos. ¿Y este cuánto van a ser? De momento ya tenemos un 9,7. Le vamos a meter el turbo ahora. Y tenemos un 10. Uf, ahora sí que sopla esto. Tenemos un 10 de velocidad, Vale, esto... ¿Cambiamos algo aquí o no hace falta? No hace falta. ¡Cuidado! Tenemos menos caballos que antes, pero no sé si correré a más. Ya veremos, ¿vale? Vamos a mirarlo de todas formas. Seguro que hay algún guiri que la saco al máximo de partido. Ya sea con este motor o con el otro. 438, Es más o menos lo mismo que antes. 436. Uf, pues igual corre más el otro. Bueno, vamos a probar con este motor y luego miramos si algún guiri ha hecho alguna de las suyas, ¿vale? Y ya está. Venga, vámonos. Cómo suena, Recuerdo también haberle metido este motor al de... Al del Forza Horizon 4, ¿Vale? A ver qué me dan aquí. 125.000 pavos. No está mal. Más o menos ya hemos pagado el tuneo, porque tampoco me sale muy caro, porque tengo los descuentos estos de los carteles. Uf, cómo petardea, Cómo petardea, Creo que el otro tiene más... Está más vivo con el otro, El otro motor le da más locura, creo, Aunque bueno, cuidado con este, tampoco se queda corto, ¿Vale? Tío, para ir a 400 tiene... Bueno, a 300 tiene un manejo bastante bueno, No es el Lamborghini Sexto Elemento Forza Edition, pero... No está mal. No está mal. Vale. 380... El otro tiene más potencia, creo, El otro motor y la configuración que llevábamos antes es más potente que esta. Está más vivo. Pero bueno, aquí estamos para probar, ya sabéis. 400 por hora. Hemos llegado a 442 antes. Dudo bastante que lleguemos a 440 con este, De todas formas, ahora daremos la vuelta y miraremos a ver los guiris qué es lo que han hecho. Bueno, no paran de darme ruletas hoy. Vale. 430. Bastante parecidos, pero sí que es cierto que creo que el otro motor tiene más aceleración y pillamos antes las velocidades, Aquí deberíamos pillar los 442, No tiene mucha pinta de que lo vayamos a pillar. Así que yo creo que igual el otro motor es mejor. De todas maneras, ahora vamos a frenar aquí. Vale. Y vamos a ir al centro creativo, que para algo está. Y los guiris, a ver qué han hecho. 409, 30, 42, 440. Vale, 430,
442. Le voy a meter el de 442. Voy a meter el 442 para así tenerlo. Y, pues hacer el salto final. Por favor, no me cambies las llantas. No me las cambies, ¿vale? 1300 caballos. Es que se dice pronto, ¿eh? 1300 caballos. Vamos, bueno. Bueno. Vamos a probarlo así, ya que estamos. Madre mía, cómo viene este. Vamos a probarlo así, ya que estamos. Pues a ver qué tal. Vale, por lo menos aquí las marchas están bien preparadas, que no patina. Mira este cómo pita. ¿Lo podríamos pasar? No creo, ¿eh? No creo que podamos pasar al Bugatti, ¿eh? O igual sí, ¿eh? Me lo como, ¿eh? ¡Me lo voy a comer, eh! ¡Me lo estoy comiendo! Me lo como, me lo como. Ya ves que sí. ¡Venga, hasta luego, amigo! ¡444, tío! ¡Qué satisfacción ver los 3-4! Y encima nos hemos comido un Bugatti, ¿eh? Me voy a dejar con el alerón porque, bueno, pues igual le da más movida, ¿eh? Le da más... A ver, la potencia más o menos es la misma y le dará más manejo. Saltito perrón para terminar el tuneo como ritual cada día. Volaré, oh, cantaré, oh, casi llegamos al oasis. ¡Dios! ¡Madre mía, tío! Ferrari 812 Superfast. ¡Qué barbaridad, eh! Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que el tuneo que le ha hecho le ha quedado bastante bien. El alerón parece que le da un poco más estabilidad y la parte delantera también. No parece que le perjudica mucho en velocidad, así que se lo vamos a dejar así. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Like, suscripción, activa la campanita. Estad pendientes porque igual esta semana subimos el vlog con el Portofino, de verdad, en la vida real, ¿vale? Y estad pendientes también de Instagram. Si os ha gustado, pues lo que digo. Un besito y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!